Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Coaching Fútbol. En esta ocasión vamos a hablar sobre las salidas de balón en categoría de fútbol 7. Simplemente unos pequeños apuntes. Recuerdo que tenéis más vídeos de diferentes sistemas tácticos de esta categoría de fútbol, donde bueno, pues explicamos un poco los sistemas, posibles salidas, etcétera, ¿no? Aquí en concreto en este vídeo vamos a ser muy rápidos, vamos a hablar solo de las salidas de balón y de algunos pequeños apuntes que podemos aprovechar para salir del mejor modo en este contexto, en esta situación donde en multitud de ocasiones, bueno, pues los niños, sobre todo que forman esta etapa de fútbol de 7 jugadores, que en esta situación pues sufren, ¿no? Sufren la salida de balón. ¿Por qué? Por lo que añadimos en el artículo que juntamos con este vídeo, es que no tienen ni la capacidad técnica ni táctica ni la fuerza para hacer desplazamientos en largos o pases con precisión para poder salir en una situación donde, bueno, como ven, tenemos una acumulación de jugadores, un espacio reducido, aunque en sus etapas iniciales los niños para Benjamín, Benjamín, Alevín, incluso el campo de fútbol 7 puede ser muy grande, pero igualmente es una situación compleja para ellos, ¿no? Ahora con la nueva normativa, como recuerden anteriormente, no se podía iniciar de un saque, jugar en propia área. Ahora sí, con la nueva, el cambio de la normativa, donde bueno, pues nos permite obtener una ventaja posicional al poder jugar con jugadores en el área, iniciando la jugada en el área, añadiendo más jugadores, ¿no? En este caso, aprovechando esa ventaja posicional, podemos colocar a jugadores lateralmente en dos espacios laterales, para que de este modo podamos fijar. Generalmente los niños, pues bueno, se concentran mucho en su oponente, el próximo rival, y sobre todo en el balón, ¿no? Tienen fijación en el balón y en la portería, ¿no? Generalmente las situaciones de contexto de partidos de fútbol pueden ser así. Si es un equipo muy presionante, se colocan en, estamos hablando de un sistema con 1-2-3-1, podemos hablar de diferentes sistemas, ¿no? Pero igualmente no cambia demasiado lo que son los conceptos generales, como pueden ser la ocupación de los espacios y de los movimientos de los desmarques. En este caso, bueno, pues hay varias consejos o pautas que podemos introducir a los niños. Simplemente en un entrenamiento no nos da tiempo incluso a dirigir la pauta para que siempre se coloquen de este modo, aunque ya con el cambio de la normativa ya están muy acostumbrados. A lo mejor antes chocaba mucho más, ¿no? Pero ya los niños prácticamente en una sesión pueden saber cómo colocarse en esta situación, en este contexto, ¿no? Muy importante, una cosa que es importante en ayuda en la salida que muchas veces veo, es que los perfiles no son los correctos. Aquí, como vemos, si son correctos, como están por defecto, están colocados los jugadores, pero generalmente lo que sucede en los partidos, como el balón tiene una poderosa llamada de atención, los jugadores se perfilan de una manera en la que observan constantemente el balón, ¿no? Es una fijación absoluta que lo que les provoca es no estar bien perfilados a la hora de recibir el balón lateralmente, ¿no? Por lo que estos jugadores aprovechan esa situación para poder acercarse y tener esa situación de gol, ¿no? Que es tan clara que se sigue sucediendo, ¿no? En estos partidos de fútbol 7, ¿no? Multitud de goles encajados por este contexto, ¿no? Perfiles, amplitud, aprovechamiento de espacios, incluso podemos hacer fijación donde, bueno, pues estiramos a los jugadores aunque estén muy lejanos. Por eso en categoría es difícil, ¿no? Que Benjamín llegue a medio campo sacando, salvo que tengamos un jugador en específico que, bueno, que tenga ese poder físico, fuerza o de precisión para hacerle ganar distancias, pero es relativamente difícil, ¿no? Es raro tener, sobre todo las primeras categorías, no estamos hablando, ¿no? A lo mejor quizá en Alevín sí ya tienen algunos capacidad para incluso superar el medio campo, ¿no? También depende mucho de las medidas del terreno de juego a la que estén acostumbrados a jugar, ¿no? Hay campos de fútbol 7 muy pequeños y hay campos de fútbol 7 bastante grandes, ¿no? Que aprovechan todas las medidas reglamentarias. Pero bueno, en este caso, bueno, pues podemos hacer fijación para, bueno, distraer un poco, poner inquietud y bueno, pues quitar esa presión un poco y dejar una salida, ¿no? Por lo menos. Muy importante también,
Los desmarques de apoyo, que sean en movimiento, que no sea estático, sino siempre en movimiento, justo cuando va a ejecutar el saque de portero, pues para hacer esa aparición y jugar de cara, ¿no? Los niños generalmente pues, se giran, ¿no? No tienen el concepto de cara, pero bueno, eso también pues, se va aprendiendo con los años, ¿no? Muchas veces se van a equivocar y no por ello es malo, ¿no? Necesitan equivocarse para aprender y mejorar cada partido, ¿no? Bueno, pues hemos dicho amplitud, buenos perfiles, desmarques en movimiento, en aparición, ocupando espacios y jugar de cara también, fijación. Bueno, un poco una serie de consejos, que eso depende del entrenador, el sistema, un poco la configuración que tenga de sus jugadores, pues puede salir de una manera robótica. También podemos hacer que simplemente inicie con un jugador apoyado con el portero lo podemos abrir, que haga una similitud de dos centrales y estos dos jugadores podrían hacer aprovechar el espacio, o uno incluso exagerar mucho la posición lateral para, pues bueno, para dejar espacios interiores a un jugador de banda, etcétera, ¿no? Podemos incluso, o si tenemos la ventaja de tener un portero que tenga un gran desplazamiento en largo, sacar en largo, etcétera. O sea, todas son variantes que pueden ser válidas si se hacen de la manera correcta y si salen satisfactorias. Es cierto que hay que entrenarlas de vez en cuando, que no sea a un componente que sea puramente la parte principal de la sesión, pero que si se va dando unos ligeros apuntes, sobre todo se centra a lo mejor una sesión todo el año, dejando unas cosas claras, unas bases, pues les puede ayudar muchísimo al resto del año y el resto de los partidos, ¿no? Espero que les haya gustado este vídeo.